La missió Gaia és un projecte de l'Agència Espacial Europea amb participació de 79 institucions de 23 països. Des del seu plantejament inicial, el 1998, fins a la publicació del catàleg final prevista per l'any 2021, hi hauran participat més de 2.500 persones, entre astrònoms, enginyers i experts informàtics en tractament de dades. Per processar les dades que proporcionarà Gaia, s'ha constituït un consorci que coordina uns 450 experts d'arreu d'Europa, organitzats en equips diferents segons els diversos tipus d'observació: astrometria, fotometria, espectroscòpia, objectes del sistema solar, etc. Altres grups es fan càrrec de les simulacions i del sistema de processament de la informació. Además del desafío tecnológico de construir el satélite y operarlo, está el desafío tecnológico de cómo tratar los millones de datos que Gaia va a proporcionar y con la precisión que lo va a hacer. Requiere un cambio en la mentalidad del tratamiento de los datos. Son 1.000 millones de estrellas con una elevada precisión y eso necesita unos tratamientos estadísticos muy elevados. La participació espanyola suposa un 10% de la missió i està finançada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Hi ha més de 100 científics coordinats mitjançant l'anomenada Xarxa Espanyola de Gaia, amb projectes destacats de la Universitat de Barcelona, la UNED i la Universidad de Coruña. El Grupo Gallego de Gaia de la Universidad de La Coruña está formado por ingenieros informáticos, físicos y astrofísicos. Desde hace unos años, nuestra investigación se centra en la explotación de técnicas de inteligencia artificial al estudio de archivos astronómicos, tanto de misiones espaciales como de observatorios terrestres. Por este motivo, nos hemos unido al Grupo Español de Gaia y junto con científicos de 9 países europeos elaboramos el software que permitirá clasificar los objetos observados entre las clases astronómicas conocidas: asteroides, estrellas, galaxias y cuásares, los objetos más primitivos conocidos. Además, esperamos que Gaia observe objetos extraños, hasta ahora desconocidos por tener tiempos de vida astronómicamente muy cortos y que el satélite detectará por primera vez. Per la seva banda, el grup de la Universitat de Barcelona té un paper fonamental en el desenvolupament de la missió. La Universidad de Barcelona ha participado en Gaia desde sus inicios. De hecho, hemos participado en lo que es el concepto de misión y su objetivo científico. A partir de ahí, la Universidad de Barcelona ha estado presente en todas las etapas y en casi en todos los campos de la preparación, desde control del diseño industrial hasta la preparación de la explotación científica. Actualmente, nuestra actividad principal es la preparación del sistema de tratamiento de datos para convertir lo que son datos en bruto que van a llegar desde el satélite, datos de instrumento, a datos científicos. Les dades que Gaia enviarà diàriament a la Terra arribaran a l'estació de recepció de Cebreros, a 77 quilòmetres de Madrid, des d'on es transmetran a ESAC, el centre de l'Agència Espacial Europea a Villanueva de la Cañada, que els distribuirà als diversos centres de processament. L'equip de la Universitat de Barcelona ha desenvolupat el sistema que permetrà processar diàriament les dades del satèl·lit, les emmagatzemarà a una base de dades i n'extraurà les primeres dades científiques. Nosotros estamos donde empieza lo que llamamos el procesamiento inicial de datos. Baja de Gaia como pequeñas imágenes alrededor de cada estrella y nosotros tenemos que sacar la información máxima de estas imágenes. La Universitat de Barcelona també s'ha encarregat de desenvolupar el simulador de Gaia, fonamental per garantir l'èxit de la missió. Para probar que somos capaces de manipular los datos de la misión y obtener los datos científicos, necesitamos unos datos de entrada. Como el satélite no existe, ha sido necesario simular completamente esos datos. Eso comporta tener un modelo de instrumento, un modelo de satélite y un modelo completo de la galaxia que observará Gaia, de acuerdo con el conocimiento científico actual. Un aliat imprescindible en aquesta simulació de la galàxia ha estat el superordinador Mare Nostrum, un dels més potents d'Europa situat al Barcelona Supercomputing Center, centre nacional de supercomputació. El volumen de datos tan grande con que tratamos requiere una potencia de cálculo equiparable para poder procesar esos datos a tiempo. Para ello hacen falta grandes ordenadores, en particular superordenadores, como el Mare Nostrum, que usamos regularmente para diversas actividades en la Universidad de Barcelona. Hemos generado aquí, en esta máquina, simulaciones de la galaxia realistas, muy similares a lo que Gaia va a proporcionar, y ha requerido pues miles de procesadores en esta máquina durante meses.
una simulación que aquí conseguimos hacer en 3 meses, en mi ordenador de sobremesa hubiese costado unos 50-60 años. El Mare Nostrum, juntament amb el CESCA, el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya, formen part de l'esforç de desenvolupament del sistema de reducció de dades de Gaia. Nosotros en Barcelona tenemos que tratar todas las observaciones individuales de estos 1.000 millones de estrellas y hablamos de 100 veces más de observaciones, así que son muchísimas imágenes que tenemos que tratar y por eso necesitamos varios ordenadores que corren en paralelo. El volum d'informació de Gaia és força gran, més de 50 gigas al dia al llarg de 5 anys de missió. Des del satèl·lite se van a mandar alrededor de 100-150 terabytes de datos en bruto. Esto se va a procesar en tierra y va a dar lugar a una base de datos con datos intermedios, re-reducciones, calibraciones, etcétera, del orden del petabyte. Y a partir de ahí se va a extraer un catálogo, el catálogo final de Gaia, que se estima ocupará del orden de 1 terabyte, 2 terabytes. Les primeres dades científiques, ja tractades, estaran disponibles aproximadament al cap de 2 anys del llançament. El catàleg de Gaia, les dades finals, s'espera per a finals de l'any 2012 i ja desperta l'interès d'astrònoms de tot el món. La base de datos que nos va a dar Gaia representa realmente un tesoro enorme. Los astrónomos van a ser así como los niños en Día de Reyes, ansiosos de ver qué juguetes les trajeron los Reyes Magos. Sobretot serà la generació següent la que podrà extraure el màxim profit de tot el que Gaia observi durant els 5 anys en què escombrarà el cel de manera ininterrompuda. Es la generación, por tanto, que trabajará en los años 20 y 30, la que sin duda dará el paso fundamental de entender realmente la galaxia a partir de esa ingente cantidad de datos. Necesitamos toda una base humana, una base de experiencia, de científicos que están listos para no solo analizar los datos, sino poder sacar conclusiones de esos datos. Entonces se están organizando escuelas, se están organizando becas para que muchachos de otros lados del mundo vengan a aprender sobre esto. Se está creando toda la futura generación de científicos que van a poder aprovechar estas cuestiones. Perquè la missió Gaia sigui possible, l'Agència Espacial Europea ha tingut la col·laboració dels països que la formen per finançar-la. El cost total del satèl·lit, sense incloure-hi l'explotació científica, és d'uns 650 milions d'euros. 650 milions d'euros signifiquen que cada ciutadano de los países miembros de ESA, una misión como Gaia, le cuesta un poquito más de 1 euro. Si comparamos el coste de Gaia con el coste de construir un puente, una carretera o un ferrocarril, es irrisorio casi el coste de Gaia. En cualquier caso, es una inversión en ciencia. Es una inversión en tecnología y lo que está comprobado es que las inversiones en espacio, por ejemplo, en construcción de satélites, acaban revirtiendo alrededor de 1,5 euros por cada euro que se invierte, revirtiendo en tecnología que se usa en otros campos, en formación de ingenieros y, en último término, contribuye al avance general del saber de la humanidad, lo cual, queramos que no, ha sido el objetivo de la humanidad desde hace muchos siglos. Creo que es una buena inversión desde muchos puntos de vista. Thank you.